comienzo al acto de la Constitución. Ya vamos con retraso, estaba preparado para las 11:30, 12:15. Por favor, los móviles, os recuerdo, si podéis ponerlos en silencio para no interrumpir. Va a haber actuaciones de la banda de música y se va a leer aquí en el escenario. Bien. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este acto institucional en el que se conmemora nada más y nada menos que el 45 aniversario de nuestra Constitución Española de 1978. En primer lugar, quería dar las gracias a todos los aquí presentes, tanto los representantes de diferentes estamentos de la sociedad santacrucera, como son las diferentes asociaciones que aquí nos acompañan, ONGs, AMPAs, voluntarios de protección civil, y también a los alcaldes y alcaldesas y también diputada de otras localidades que han tenido a bien acompañarnos el día de hoy. También quería dar las gracias a nuestro coordinador provincial de la Junta de Comunidades en Toledo, don Francisco Javier Úbeda Nieto, que se ha acercado un día tan señalado como hoy. Por supuesto, no debemos olvidarnos de dar nuestro más sincero reconocimiento a la banda de música, a la Filarmónica, y a sus intérpretes, que como todos los años se preocupan y preparan este acto para deleitarnos con su repertorio en esta ocasión tan especial. Este año además contamos con Juanjo, un compañero del ayuntamiento, que nos recitará un poema que por cierto es de autoría propia y lo ha compuesto expresamente para este evento. Así que le damos las gracias y sin nada más vamos a dar comienzo al acto con la primera pieza musical, el paso doble de concierto Soy Manchego, de Ángel Calleja, de la Región de Madrid. Thank you.
Como primer evento de este acto, se procederá a la imposición de insignias a los nuevos concejales y concejalas de este ayuntamiento que fueron elegidos en las elecciones municipales del 28 de mayo de este presente año. En primer lugar, voy a pedir que suban los representantes del Partido Popular para hacer la imposición, por favor. Se hace la imposición de insignia a doña Esther Bricios del Rey. Se hace la imposición de insignia a doña Antonia Carrasco Gómez. Quiero que suban al escenario representantes de Unidas por Santa Cruz. Se hace la imposición insignia a Yasmina Gallardo de la Torre. Se hace la imposición a Natalia Peña Torrijos. Se hace la imposición de insignia a José Antonio Valencia Martínez.
La Filarmónica nos deleitará con el pasodoble El Abanico, de Jabaloyes. Los concejales del ayuntamiento, y dicho acto ha sido grabado y lo tienen disponible en las redes sociales del ayuntamiento por si lo quieren ver. A continuación vamos a dar comienzo al acto central de este evento, que es no es otra cosa que la lectura de artículos de la Constitución, y en primer lugar nuestro actual pregonero Delfín Sánchez García va a subir a leernos unos artículos. Buenos días a todos, a la Corporación Municipal, a los vecinos de Santa Cruz y a los que han venido de otras localidades, y como no, a nuestra maravillosa banda de música. Bueno, artículo 31 de la Constitución, referente al sistema tributario. Punto 1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad, que en ningún caso tendrán alcance confiscatorio. Punto 2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía. Y punto 3. Solo podrán establecerse prestaciones,
personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley. Y ya está. Gracias. Muchas gracias, Delfín. Ahora tienen que subir representantes de la juventud a leer sus artículos. Damos un aplauso a Rocío, Edgar y Miguel. Artículo 27, punto primero. Todos tienen derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. Punto segundo. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana, el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Punto tercero. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral y que estén de acuerdo con sus propias convicciones. Punto 4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. Punto 5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes. Punto 6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales. Punto 7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos de que la ley establezca. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes. Punto 9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reunirán los requisitos que la ley establezca. Punto 10. Reconoce la autonomía de las universidades en los términos que la ley establezca. Y antes de irnos a celebrar este evento, quiero decir unas palabras para animar a más niños y que también hagan esto como nosotros estos días. Muchas gracias. Bien dicho. También. En representación de todos los voluntarios de Santa Cruz, nos va a leer Juan José Calleja, de Protección Civil. José Antonio Calleja. Artículo 22. 1. Se reconoce el derecho de asociación. 2. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales. 3. Las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad. 4. Las asociaciones solo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada. 5. Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar. La siguiente pieza musical se trata de un paso doble jota titulada El Ebro Canta, y como no podía ser de otra manera, es de Aragón. He elegido un repertorio dedicado a las regiones, a las autonomías. Hemos tocado primero Soy Manchego por Castilla-La Mancha. Después hemos tocado El Abanico, que es de Madrid, de la Xurapona, cuando va con el abanico. Y ahora vamos a tocar El Ebro Canta, que es un paso doble jota, que es dedicado a Aragón. Y el Ebro pasa por Zaragoza, claro. Gracias. Thank you.
Gracias por la aclaración. Me había equivocado yo al comienzo, al presentar la primera. Ya me sonaba a mí algo raro que, titulándose la pieza Soy manchego, fuese de la región de Madrid. Podía ser. Bien, retomamos la lectura de artículos de la Constitución. No, perdón. Como había anunciado al principio, antes nuestro compañero Juanjo López, recordáis que os había dicho que había compuesto un poema de autoría propia expresamente para esta ocasión, pues ya veréis qué momento más chulo. Hoy, en un día tan importante para nuestra democracia, como es la celebración del 45 aniversario de nuestra Constitución, quisiera hacer un homenaje al artículo 20, que garantiza la libertad de expresión, un derecho fundamental que solo debe estar limitado por las leyes que lo desarrollan, el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y en la protección de la juventud y la infancia. Yo, ciudadano de este mundo, con más o menos poder, no quiero instaurar una sociedad cuyas reglas de funcionamiento sean las que yo considere oportunas. Quiero que tú, quizá con menos poder que yo, intervengas activamente en la construcción de nuestra sociedad, aportando tus opiniones e ideas, discutiendo conmigo y llegando a acuerdos. Una sociedad que avanza es una sociedad que tiene en cuenta a todos. Artículo 20. Punto 1. Se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. B. A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. C. A la libertad de cátedra. D. A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. Punto 2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. Carta Magna. Qué bonito es gozar de libertades. Qué bonito, con criterio, es opinar, sin ofensas, sin insultos hacia nadie, demostrando una absoluta libertad. Precioso es defender tus prioridades, sin miedo a consecuencias más allá. Mostrar siempre respeto a tus rivales y acuerdos consensuados alcanzar. Hacemos hoy de un sueño realidades, pues nuestra Carta Magna hizo real aquello que anhelaron nuestros padres, poder sus opiniones expresar. Somos afortunados, pero ¿sabes? Son tantas las personas que no están, que fueron silenciadas sus verdades y fueron obligadas a callar. Hoy quiero denunciar barbaridades, tener siempre en la mente y no olvidar que en este mundo abundan los lugares donde te matan solo por hablar. Hoy quiero hacer valer esas bondades que nuestra Carta Magna hace aflorar. Qué suerte, pese a las dificultades, poder estar de acuerdo o discrepar. La verdad es que es un gran esfuerzo componer inspirándose en la Constitución. Lo ha hecho muy bien, ¿no? Bueno, ahora sí, retomamos la lectura de artículos. En este caso, un representante de cada grupo político subirá a leer un artículo escogido y, en primer lugar, siguiendo el mismo orden que antes, con la imposición de insignias, subirá un representante del Partido Popular, que es Pedro Luis Martínez Esteban.
Muy buenos días a todos. Un año más estamos aquí celebrando el Día de la Constitución y con hoy ya son 45 años que celebramos su aniversario. La Constitución Española de 1978 garantiza la igualdad y la unidad de todos los españoles, por mucho que en los últimos tiempos se pretenda lo contrario. Hoy, que celebramos el aniversario de la Constitución, el Grupo Municipal del Partido Popular leeremos el siguiente artículo. Artículo 2. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran, y la solidaridad entre todos ellas. Feliz Día de la Constitución a todos. A continuación, la representante de Unidas por Santa Cruz, Eva García Gijón, nos leerá su artículo. Los poderes públicos realizarán una política de proyección, tratamiento, rehabilitación e integración de las personas con discapacidad sensoriales y psíquicas, a las que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este título otorga a todos los ciudadanos. Feliz Día de la Constitución a todos y a todas. Y por último, Ernesto Martínez Godoy, por parte del Partido Socialista Obrero Español. Buenos días. Yo voy a leer el artículo 45. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. Para quienes vienen el dispuesto en el apartado anterior en los términos que la ley fije, se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado. Feliz Día de la Constitución. Bien, espero no equivocarme. El siguiente paso doble se titula Canto a Levante y creo que está dedicada a la región de Levante.
un auténtico lujo estar arropado aquí en este acto, arriba del escenario, por la banda, que la verdad que qué haríamos sin la música, ¿verdad? Algo que nos une a todos, igual que el día que estamos celebrando hoy, la Constitución. No está escrita en artículos, pero en notas musicales ya vemos que por toda la geografía española tenemos algo que nos une. Bueno, estamos finalizando el acto, ya vamos, no vamos por la hora, nos faltan 15 minutos, así que vamos a agotar esos 15 minutos. Primero, quería decir que estamos celebrando el acto de la Constitución, pero como sabéis, en este pueblo también, este día suelen inaugurarse las jornadas de desarrollo rural. Entonces, nos va a hacer una pequeña presentación nuestra concejala de Turismo y Cultura, Yasmina Gallardo de la Torre. Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este acto de la Constitución y también del inicio de la 11ª Jornada de Desarrollo Rural Santa Cruz es Tradición. Hoy me he sentido muy conmovida y echando la vista atrás me he dado cuenta de que yo no he conocido otro sistema político nada más que el actual. Desde la perspectiva de mi edad, quiero dar las gracias a todas las personas, y seguro que aquí las hay, que sí vivieron esos comienzos y que cada una, desde sus respectivos ámbitos, hicieron posible que hoy, 45 años después, estemos aquí. No quiero quitar protagonismo, pero creo que la juventud debe agradecer vuestro sacrificio y esfuerzo. Sin nada más, aprovecho este acto para, desde mi concejalía, invitarles a todos y cada uno de los actos que se han programado para estas jornadas. Como hemos añadido este año, las hemos preparado desde el corazón. Agradecer a todas las personas, asociaciones, bares, comercios, a toda su colaboración y su entusiasmo. Esperamos, y hablo en nombre de todos ellos, que disfrutéis, que participéis y, en definitiva, tengamos unos días de fiesta compartida. Seguro que cometeremos errores, pero no dudéis que todo se ha hecho y se ha preparado de corazón, con todo nuestro cariño y compromiso para que Santa Cruz tenga unas jornadas dignas de un gran pueblo. Me vais a permitir que me quite el papel y sea un poco más cercana, para mí es mucho más cómodo. En estos dos meses que llevo programando y coordinando con toda la gente, me he dado cuenta que las jornadas solo salen de la colaboración y del corazón de mucha gente que hace las cosas de una manera desinteresada. Sin ellos, la verdad es que no sería posible. Esta mañana tenía 10 WhatsApp diferentes de amigos cercanos pidiéndome que en qué podían echarme un cable. A ellos no los voy a nombrar porque estoy segura que no quieren oír sus nombres, pero hay dos personas que he conocido nuevas en estos días, que son Mari Carmen y Mari José, que llevan desde hace dos meses currando conmigo a tope. Entonces, muchas gracias por estar conmigo. Hoy queríamos inaugurar aquí estas jornadas, aprovechando que empezamos hoy la programación. Hemos querido prepararos un vino de la tierra, un aperitivo fuera para cuando salgáis, y arriba tendremos preparado también una exposición de fotografía que estará durante todas las jornadas. La exposición la podéis visitar después del vino, durante el vino, y mañana tendréis también aquí al fotógrafo por si queréis volver. Al mismo tiempo, hoy tenemos más de 40 pintores, hemos batido un récord en el concurso de pintura rápida. Es el tercer año que se hace y este año tenemos más pintores que nunca. Estarán durante todo el día en Santa Cruz y a las 5 de la tarde podréis ver en la carpa las obras. Mañana tendremos actividades para niños, esta noche tenemos un tributo aquí de Joaquín Sabina, espero veros a todos por aquí. Y creo que se han hecho unas jornadas con poco presupuesto, con mucho compromiso, y que tienen un amplio programa cultural, musical, se mantiene todo lo que tiene que ver con lo solidario, con las comidas solidarias, nuestro producto, nuestra gastronomía. Y sin más, muchas gracias a todos por venir, gracias a la banda por acompañarnos, y nos tomaremos un vino fuera y espero que disfrutéis de estos días. Gracias. Bien, y para cerrar el acto, el alcalde, José Antonio Valencia Martínez, entregará un pequeño obsequio a las autoridades provinciales que nos han acompañado hoy aquí y nos dirigirá unas palabras.
Las autoridades es casi nombradas, ¿verdad? Son el alcalde de Lleres, alcaldesa de Villarrubia, diputada, y esto lo tengo que mirar, que no lo conozco. Ah, de Cabañas de Yepes, alcalde de Cabañas de Yepes, alcaldesa de Villarrubia, diputada, y don Francisco Javier Úbeda Nieto, coordinador provincial de la Junta de Comunidades. Perdonad, pero estoy un poco afónico. Muchas gracias por vuestra presencia en este acto institucional tan importante como es la conmemoración del 45 aniversario de la ratificación de la Constitución Española de 1978. Muchas gracias, señor coordinador de la Delegación del Gobierno Regional, don Francisco Javier Úbeda. Muchas gracias, alcaldesa de Villarrubia, diputada provincial y presidenta de la Asociación Comarcal Don Quijote, Conchi Monzón, y al alcalde de Cabañas de Yepes, Jorge Ors. Sabemos del esfuerzo que supone que estéis este día en Santa Cruz. Muchas gracias, concejales, concejalas, representantes de las diferentes asociaciones, colectivos, por supuesto, a la banda de música que siempre nos ameniza este acto. Hoy es un día muy especial para mí. Me siento muy emocionado en mi primera celebración del Día de la Constitución como alcalde. Este acto no es nuevo para mí, pues desde mi responsabilidad como juez de paz había venido participando en el mismo desde hace años, pero hoy es completamente diferente. Los últimos 6 meses han sido intensos, ilusionantes, cargados de nuevas responsabilidades. Después de las elecciones municipales del 28 de mayo y posteriormente la elección como alcalde por parte de los concejales y concejalas que me otorgaron su confianza, he intentado, como dije en mi discurso de investidura, ser un alcalde para todos y para todas. Escuchar, atender, creo que son las obligaciones, mejor dicho, los placeres que debe tener el servicio público. 6 meses en una legislatura es simplemente el inicio de un camino, por supuesto también la continuación de proyectos que retomamos con nuevas energías. Tomo el testigo de otros alcaldes y alcaldesas que me precedieron, cada uno según sus circunstancias y avatares. Estoy seguro que intentaron hacerlo lo mejor posible. Y por supuesto les agradezco su tiempo y su dedicación por los años que dedicaron a mejorar nuestro pueblo. En estos 6 primeros meses, junto al equipo de gobierno, hemos mantenido reuniones con distintos delegados y delegadas de la Junta, para exponer las necesidades que tenemos como pueblo y nos puedan aportar ayudas para solucionarlas. Hemos estado centrados también en hacer unos presupuestos para tener unos servicios de más calidad, adecuados a los tiempos que estamos viviendo, cosa que no es nada fácil, porque todos queremos tener los mejores servicios al precio más asequible. Y es complicado, ya sabéis, como se dice habitualmente, peces gordos pero que pesen poco. En fin, con trabajo y sentido común conseguiremos nuestros retos, que son lograr que se haga el centro de salud en esta legislatura, mejorar el transporte, unificar los colegios en la calle Bersinia y cambiar el plan de ordenación para adecuarlo a las necesidades reales de nuestro municipio. Nos esperan meses, años quizás complicados, difíciles, con toma de decisiones que no son agradables de tomar, pero que precisamente por la responsabilidad que hemos adquirido hay que tomarlas. La juventud, los mayores, los niños y niñas merecen que nos esforcemos, que sumemos nuestra energía para mejorar cada uno desde su ámbito, el mundo que nos rodea, nuestro mundo. El cambio climático, la convivencia, la violencia machista, el respeto hacia las ideas diferentes a las propias, son junto con otros temas normas que deben regir nuestras vidas. Hoy celebramos en este día que hace 45 años el pueblo español se pronunció para darnos una norma que, como dice en su preámbulo, nos garantiza la convivencia democrática conforme a un orden económico y social justo,
que promueve el progreso de la cultura y la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida. No lo puedo expresar mejor. Tomo estas palabras como un compromiso. Yo, como alcalde, y el resto de concejales y concejadas, cada uno desde su responsabilidad, nos hemos comprometido con Santa Cruz de la Zarza para intentar llevar a cabo actos y tomar decisiones que nos lleven a mejorar como pueblo. Esperamos no defraudar. Nuestro entusiasmo, ilusión y ganas de hacer las cosas lo mejor posible no nos faltan. Para finalizar, solo deciros que el despacho de alcaldía está abierto para todos y todas. Y ahora animaros a participar en todos los actos que se han preparado desde las concejalías. Disfrutar de las 11ª jornadas de desarrollo rural. Para finalizar este acto, escucharemos con solemnidad el himno que nos une, el himno de todos y todas. Feliz Día de la Constitución y muchas gracias. A las 7 de la tarde, como venimos haciendo, el concierto de Navidad. Muchas gracias.